Muy, muy buenos días, damos la cordial bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana. Bueno, ya comenzamos transmisiones desde poquito antes de las 10. Estuvo por ahí mi compañero Germán Olivares, que por cierto, Germán, si por favor nos puedes decir cómo se llama el programa en el que, en el que sí, estuviste. Sí, sí. <laughs> ah, bueno, que todavía no tenemos. Pero bueno, la idea es de que eh, recordemos un poco la década de los 80s y la década de los noventas. Eh, vamos a tener locución completa. En vivo todos los días eh, con mi compañero Germán Olivares. Vamos a estar transmitiendo también programas, no es cierto, eh, videos para que ustedes eh, se apunten ahí. El chat, recuerden que ya está, va a estar habilitado desde las 9:45 para que pidan. Eh, las canciones que ustedes quieran. Bueno, pues déjenme enviarle eh, nuevamente un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están haciendo el gran favor de acompañarnos como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches, porque dejes TV, TV aprendiendo y ya transmitimos las 24 horas del día, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, voy a estar esta mañana conduciendo este programa con nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son nuestros alumnos? Y precisamente esta mañana nos acompaña... Un alumno distinguido, él se llama Óscar y quiero darle la bienvenida. Óscar, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras esta mañana? Pues emocionado por, por venir aquí con usted y todos sus compañeros. Muy bien, Óscar, muchas gracias. El gusto es de nosotros eh, por tenerte aquí, pero platícanos por qué es que estás aquí como alumno distinguido. Bueno, yo participé en primer grado y segundo, soy de tercero en este momento. Participé en Olimpiadas de Matemáticas. Del Distrito Federal. Uh -huh. Y en primero obtuve el primer lugar y en segundo el segundo lugar. Oye, fíjate que ahorita que estás diciendo que, que, que participaste en una olimpiada de matemáticas, viene a mi mente el hecho de decir que es una palabra difícil de pronunciar: matemáticas. Porque seamos honestos, seamos francos, a la mayoría de nosotros, a la mayoría de, de, de cuando estuvimos en las aulas, híjole, qué, te, qué pavor nos daba las matemáticas y creo que de todas las materias era, eh, y, y no quiero generalizar, sin embargo la mayoría de los alumnos tienen bajo bajas calificaciones en matemáticas. ¿Desde qué edad, Oscar, eh, te diste cuenta que no tenías problemas para las matemáticas? Pues la verdad es de tercer grado de primaria, ya que en los primeros grados, pues nada más vimos cosas muy básicas, sumas, restas, y aunque sea unas pequeñas multiplicaciones. Ya cuando entramos a tercero, este, me gustó mucho el tema de la geometría, de manejar figuras, y eso fue lo que me impulsó a, a investigar a, el gusto por las matemáticas y la facilidad que se me dio, fue porque yo entendía los conceptos y cómo manejarlos. Platicábamos, platicábamos este, antes de entrar a, 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 al programa de que qué tan difícil es eh, aprender el, 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 el procedimiento. Es, ahora te lo pregunto de otra forma. Es, ¿Es difícil? ¿Necesitas el libro o necesitas que alguien te lo explique? Eso ya depende del estilo de aprendizaje de los alumnos. ¿no? Si es visual, pues es mejor si aprendes haciendo, este, viendo un libro... O, o el pizarrón que te ponga el maestro. Si eres auditivo, pues que te lo expliquen. O como yo aprendí, que aprendí haciéndolo, equivocándome y volviéndolo a hacer con la práctica. ¿Recuerdas en la, en la Olimpiada eh, de Matemáticas en la, que, en la que participaste, recuerdas cuáles eran los, lo, los, los problemas matemáticos que, eh, que te pusieron? Bueno, pues ya pasó dos años y pues la verdad no, no recuerdo... Casi ninguno, solo recuerdo que los que para mí se me hacían más fáciles, como te lo acabo de explicar, y es lo que más me gusta son los de geometría. Entonces, encontrar algún lado que sea igual al otro, o que la suma de dos ángulos sean igual a otro ángulo, y eso se me hacía muy, muy sencillo. Y creo que fue lo que me dio el pase. ¿sabes? Eso, es, eso fue lo, lo, lo que te hizo eh, resultar ganador. Oscar. En, el, en, ¿En tu salón, en desde primero, segundo, tercero, ya en secundaria, algunos de tus compañeros se acercan cuando tienen dudas? Más que nada en primer grado. En primer grado, este, más que acercarse a mí, yo procuraba ir a ellos. Si veía que se les hacía difícil un tema, se los explicaba. Y ya si era de su interés aprender o no, yo intentaba hacer lo mejor por ellos. Oye, es, es muy cierto. Por ejemplo... Eh, se dice o se utiliza mucho esa, esa, esa parte donde dice que eh, el profesor tiene una forma de enseñar. Sin embargo, eh, dentro del grupo de, de alumnos siempre hay alguien que lo comprende a la primera. Uh -huh. Y es más fácil, porque tenemos la confianza en cómo hablarnos, en, en, en hablarnos de tú, tal vez que ya nos llevamos de una manera distinta, es más fácil acercarse a un compañero para poder comprender mejor eh, el, el procedimiento, en este caso de, 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 de matemáticas. ¿Pero hay algo que se te haga difícil? Lo que se me hace difícil son los temas nuevos. Cuando ya hay algo que ya manejo, pues solo es cuestión de practicarlo un poco y, y ya se, se me da mientras me pongo ejercicios o así. Y temas nuevos en sentido de que utilicen diferentes reglas. Y procedimientos que yo no he practicado. ¿Por qué no nos das un ejemplo? Por ejemplo, ahorita eh, aquí en, eh, bueno, que ya estás en tercer grado, uh -huh. ya viste algo nuevo. Pues ahorita no tengo ah, proceso. No sé, todavía, no, todavía no comienza el, las clases, ¿verdad? Se me fue. <laughs> bueno, oye, perdón. ¿Y ¿qué, en, en segundo grado, lo último, que, lo último que viste, ¿se te hizo algo, algo difícil? Pues, mira, estuvimos viendo ecuaciones de de segundo grado se les llama, ¿no? Uh -huh. Y pues ya que vimos los tres tipos, ya los manejaba muy bien, los tres tipos de ecuaciones, y al final de curso vimos el cuarto que era el gráfico, y ya fue cuando se me complicó cuál método utilizar, y, y ya me enseñaron el otro. Oscar, ¿cómo te enteras de la convocatoria para poder eh, eh, ingresar al, al, a la Olimpiada? Eh, la misma subdirección y les, los profesores no, no, no la dan. Ah, lo que tengo entendido son como seis niños de cada salón. Hacemos un concurso entre todas las escuelas. Luego de esos nada más pasan dos o tres. Y se vuelve a hacer un concurso ya sea interno o en una parte externa. Por ejemplo, en el primer grado fue en AUNAM, uh -huh. en la Facultad de Ciencias. Y ya después ahí empezó algo que fue lo que de lo que más me gustó en, en esta Olimpiada, que fueron los entrenamientos. Que te enseñan nuevas teorías. E inclusive los alumnos pues cuando yo iba en primero algunos alumnos de tercero todavía no lo manejaban entonces eso fue de lo más que más me gustó de la olimpiada cuando cuando ya te inscribes a, a, a la olimpiada te dan la sede te dan este el horario y todo ese día o previo antes eh, previo mejor dicho previo al, al, a la, al, al llegar a la, a la sede estabas nervioso no dormiste ese día o estuviste haciendo prácticas. Pues yo lo que he intentado es de que el conocimiento salga según lo que yo sé y casi, casi, sí tenía libros, pero no me ponía a, a revisarlos. Yo con el conocimiento que ya tenía, pues me hacía suficiente y creo que al parecer sí fue. ¿En el momento hicieron la, la, la calificación? ¿En el momento te la dieron? No, fue como uno o dos meses después. ¿Cómo te, cómo te enteras? te hablan, te mandan un correo, llega la información a tu escuela, ¿cómo es que te enteras que eres el, el, el ganador? Este, en primer grado me enteré de acuerdo a la escuela y ya me dijeron pues vas a pasar a la siguiente etapa, vamos a hacer un selectivo y así, y ya me dijeron que, que iba a ser el primer lugar, ¿no? Este, pero en segundo fue por internet, usamos, usaron ese medio uh -huh. y ya por medio del correo y de su página oficial pues ya lo publicaron. Quiénes eran los que pasaron y quiénes no. Oye, Oscar, ¿qué se siente eh, cuando ves tu nombre en primer lugar? Pues, primero lo que único que sentí fue nervios, así de, pues, qué va a tocar después, este, qué es lo que voy a hacer, qué, qué tengo que dejar para, para seguirme entrenando. Y luego, pues, me sentí este, orgulloso y satisfecho de, de mí y de los profesores que me instruyeron en eso. Oscar. ¿Y en tu casa cómo fue, cómo fue eh, el recibimiento de la noticia? Pues, pues fue con sabazos, me dijeron que siguiera adelante. Y algo que, que he visto es de que a lo mejor heredé la habilidad matemática de mi abuelito, que él es muy bueno para el cálculo mental. Uh -huh. Él te pone números de tres cifras por de tres cifras y lo hace más rápido que que yo en una calculadora, por ejemplo. O sea que el gusto, el gusto viene por, por tu abuelo. Uh -huh. Cuando le platicas que, que fuiste ganador, ¿qué te dijo? Pues me dijo que, pues que le echara muchas ganas para, para seguir en, en ese ámbito. ¿Qué viene, Oscar? Pues yo pienso que en el concurso que puede haber en este año de tercero, si es que si sí hay... Pues a lo mejor de mí y a ver hasta dónde llego. Pues a prepararse. Uh -huh. Muy bien, Oscar. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. No sin eh, antes, eh, quiero pedirte por favor que envíes un mensaje a tus compañeros de grupo, de escuela y de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas uh -huh. aquí en el Distrito Federal. Pues bueno, el mensaje que yo quisiera enviar es de que para cualquier reto que se pongan. Ya sea que lo conozcan o que todavía no sepan qué es lo que van a hacer, practiquen y, y con el paso del tiempo les saldrá. Muy bien, Oscar. ¿Quieres enviar eh, algún saludo? Eh, ¿Quieres enviar algún mensaje a alguna persona en especial? Pues solamente a mis compañeros de, que, de, de grupo, que me siento muy contento en estar con ellos en cada clase y espero siga así. En, con un buen compañerismo hasta hasta siempre muy bien ¿no ¿quieres enviar un saludo a tu a tu abuelito a tus papás ah pues y sí sí ven esto pues que muchas gracias por apoyarme en todo también a mis profesores y y esto muy bien. Bueno, pues aquí está Oscar, alumno, de la, alumno distinguido de la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Oscar, muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, muchas felicidades. Y cuando, cuando sea la nueva Olimpiada, pues adelante. Y ya estamos esperando, eh, esperando te vamos a esperar con los brazos abiertos de este lado para nuevamente felicitarte, porque seguro, seguro estoy de que vuelves a, a ser triunfador. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias eh, a ustedes también por estarnos acompañando esta mañana aquí en TV. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de educación secundaria técnica aquí en el Distrito Federal por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas educativos aquí en DGSTV. TV y también bueno en The Gest Radio. Muchas gracias, mi nombre es Ricardo Martínez, vamos a continuar con más programación, programación educativa pensada y diseñada para todos ustedes, para quienes nuestros alumnos. Muchas gracias, gracias a mis compañeros en producción, que tengan un excelente día. Muchas gracias.